Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Grupo Educativo Tayán. En esta oportunidad vamos a realizar una prueba que llamamos la prueba de compresión al cilindro de esta motocicleta. La prueba de compresión requiere a medir la presión máxima que tiene el motor para poder determinar, ¿no?, el estado en que se encuentra el motor y determinar también fugas. Entonces, para eso vamos a necesitar o vamos a usar un instrumento llamado compresímetro, que lo tenemos acá, que se refiere a un manómetro que mide la presión en PSIs, en bares, ¿no?, o en otra determinación de medida. Lo vamos a colocar en el cilindro, específicamente en el orificio de la bujía. Retiramos la bujía. Ahora vamos a instalar el acople, la manguera de acople con su niple o acople, en este caso que es de 12 milímetros. Acá tenemos un anillo tórico en la cual también podemos o tenemos que lubricar para permitir que el anillo asiente con la base del orificio del cilindro, en este caso, y para evitar fugas. Colocamos la manguera, acople, apretamos solamente con la fuerza de la mano. Ahora vamos a colocar el manómetro. De esta forma, y vamos a proceder a hacer girar el motor. Encendemos con la chapa de contacto. Antes de encenderlo con el botón de arranque, también podemos hacerlo con el crank, con la patada de arranque, vamos a jalar todo el acelerador a fondo, absolutamente todo, para permitir que entre aire a la cámara de combustión. Luego de eso vamos a presionar el botón y le vamos a dar girar aproximadamente, tiene que girar unos 3-4 segundos y dejamos de hacerlo para verificar la presión que ha conseguido. Entonces vamos a darle. Como verán, tenemos acá una lectura aproximadamente de 100 PSIs. El manual del fabricante nos indica que estas motos, 150 centímetros cúbicos, deben tener aproximadamente máximo 150 PSIs y un valor mínimo de 120 PSIs. Tomando la lectura que tenemos acá, 100 PSIs, bueno, podemos decir que puede estar dentro de las especificaciones, teniendo en cuenta que el motor se encuentra en un estado frío. Por lo tanto, los anillos no se encuentran expandidos y tenemos algunas pérdidas parásitas. Ok, ahora, esto le llamamos una prueba seca. Ahora nos toca realizar una prueba húmeda. Entonces vamos a realizar una prueba húmeda, pero antes vamos a descargar el manómetro. De esta forma, presionando, para ahora sí poder retirar los acoples. Retiramos la manguera de acople. Muy bien, para la prueba húmeda vamos a tener que introducir aproximadamente 10 gotas de aceite por el orificio de la bujía y esperar, ¿no?, aproximadamente unos 15 segundos para permitir que el aceite se vaya a la periferia del cilindro con el pistón. Entonces, de esta forma,
introducimos el aceite. Ahora esperamos unos segundos y volvemos a instalar la herramienta. Colocamos el manómetro. Ahora que estamos seguros que el aceite se ha sentado sobre la cabeza del pistón, vamos a realizar la prueba con la misma operación, haciendo girar el motor, abriendo todo el acelerador de esta forma, y hacemos la prueba para ver el valor que arrojan en el manómetro. Muy bien, ahí podemos verificar que en la lectura anterior marcamos 100 psi, ahora podemos determinar que tenemos 140 psi. Eso indica que en la parte del cilindro con los anillos o el pistón están viendo fugas de compresión. Al introducirle el aceite han servido como un retén y han cerrado todas esas partes. Por eso es que el reloj ahora nos indica una lectura mayor. Entonces con eso podemos diagnosticar que este motor tenemos que hacerle un mantenimiento correctivo al cilindro, al pistón y anillos. Muy bien, entonces ahora volvemos a descargar. Retiramos el manómetro y por consiguiente retiramos el acople, la manguera. Acople de la herramienta. Retiramos el acople, el adaptador. Colocamos la bujía. Le colocamos el supresor de ruidos en su lugar. Y de esta forma podemos decir que hemos realizado una prueba de compresión en la cámara de combustión de esta motocicleta. Entonces podemos determinar o dar por culminado este video que se trató sobre la medición de compresión de un motor de motocicleta. Muchas gracias.